¿Recuerdas que te pedí que tuvieras uno de estos para esta noche, para observar la luna? Te cuento para qué. Lo que ocurre es que si tú observas la luna salir detrás de la cordillera, por ejemplo cuando está llena, se ve muy grande, muy grande. Y después, a medida que va pasando el tiempo, la luna se va moviendo y se va poniendo sobre tu cabeza y pareciera que tiene un tamaño más pequeño. Vamos a poner a prueba esa observación y para eso vamos a utilizar esto. ¿Qué es lo que necesito que hagas? Que observes la luna en dos momentos distintos utilizando este tubo de cartón. A eso de las 7:30 de la noche, a las 8, va a depender del lugar donde tú estés. Mira hacia el este y vas a ver a la luna salir detrás de la cordillera. Obsérvala a través del cono y cuando la observes, compara el tamaño de la luna con el tamaño del círculo que ves del cono de cartón. Puedes hacer un dibujo del tamaño de la luna comparado con eso. Espera 3, 4 horas y después de eso, repite el experimento, pero ahora mirando a dónde está la luna. Va a estar sobre tu cabeza. Vuelve a hacer el ejercicio. Tomas tu tubo de cartón y la observas y registra el tamaño. Y dinos, ¿cambió de tamaño efectivamente la luna? ¿Se ve más grande o más pequeña comparado con cómo la viste a eso de las 7:30? Envíanos tus comentarios, tus registros, tus fotografías para que podamos conversar en conjunto si es que efectivamente la luna cambia o no de tamaño. Conversemos ahora de lo que trató este experimento. Lo que ocurre es que cuando tú observas la luna a simple vista, sin nada, cuando la ves cercano a la cordillera, en el horizonte, la luna parece ser muy grande comparada con el tamaño que después toma esa misma noche, pero cuando la luna está sobre tu cabeza. Ese cambio de tamaño es absolutamente aparente. La luna no cambia de tamaño, no se hace más grande o más pequeña a medida que se va moviendo en el cielo durante una noche. Lo que ocurre es que cuando está baja en el horizonte, tú tienes puntos de comparación con la cual darle medida a la luna. Por lo tanto, nuestro cerebro la interpreta y le da un cierto tamaño. Cuando está en la mitad del cielo, arriba, a eso de las 12 o a las 11, no tienes con qué compararla. Tú tienes una vastedad de cielo oscuro y un objeto, un disco luminoso. Por lo tanto, tu cerebro no tiene con qué asir su tamaño, con qué compararlo. Es un fenómeno netamente perceptual. Nos da la sensación de que la luna cambia de tamaño. Cuando hicimos el experimento con nuestro tubo de cartón, lo que hicimos fue, en ambos instantes, darle a nuestro cerebro un punto de comparación, que siempre fue el mismo tamaño del cono. Por lo tanto, en ambas observaciones, debiste haber visto la luna más o menos del mismo tamaño, técnicamente del mismo tamaño. Así que eso, cuéntanos qué te pareció, ojalá lo hayas podido hacer, y si no, puedes repetir este experimento en la próxima luna llena, o puedes hacerlo en realidad en cualquier momento que tengas una luna, pero te recomiendo que sea luna llena. Así que en 28 días más puedes probar esto. Quedo atento a tus comentarios, nos vemos.